Día da muller, 8 de marzo, e o círculo poético sempre que as súas tardes de poesía, pero que coincide fenomenalmente. Oxe, María, sí. Bueno, que vai pasar aquí? Exactamente. Bueno, pues vai pasar lo que todos os anos, en el mes de marzo, que hacemos un recital en la ficción femenina, que le llamamos, dedicado a la mujer, en el cual siempre leen mujeres o poesía sobre la mujer. Uh-huh. Incluso metemos alguna poesía sobre el maltrato. Es un poco por lo que luchamos, ¿no? Para que haya dejado de tantas mujeres a ser discriminadas, para que haya dejado de tanto maltrato, para que haya más igualdad entre las mujeres. Educación, educación y educación. Exacto. Básicamente. Básicamente yo creo que eso es fundamental, la educación. Cómo educamos a nuestros hijos chicos, bueno, y chicas también, por supuesto. Por supuesto. Pero, bueno, yo soy de las raras personas que digo que el maltrato también lo hay por parte de las mujeres y de los hombres. Pero bueno, ahí estamos celebrando el Día de la Mujer, entonces nos vamos a dedicar a la mujer. Bueno, el público de niños, alumnos, de Cisneros, debemos decirlo, sí. Querida Marila Abad, que está grabándonos, y que trae siempre los siempre niños, rodeando sí, a Marila, siempre una mujer para limitar, ahora que no nos sí. está viendo. Siempre que puede, siempre viene a los recitales, siempre viene con sus alumnos. Hay que decir que son unos chicos maravillosos, trabajan muy bien la poesía. Yo es el segundo año, porque bueno, el año pasado por motivos personales no pude estar, ¿no? Es el segundo año que voy a hacer el recital con niñas del Cardenal Cisneros. Me siento muy orgullosa, sinceramente. Me siento una niña más, me encanta estar rodeada de niños. Y siempre bueno, pues le doy las gracias y públicamente le quiero dar las gracias a Marila por estar siempre tan implicada. Muchísimas gracias a las dos, María y María. En cámara.